Bueno, yo creo que no tan mal. O sea, de un principio todo el mundo firmaba tener 9 victorias, pero dando que pudimos llegar a la Copa, pues te quedas con el sabor un poquito agrio, pero si lo ves en plan desde afuera, pues muy bien. Yo creo que bastante bien, 9 victorias es bastante bien. Manresa, pues, es un equipo histórico, un equipo que siempre juega muy bien en su cancha y sabemos que están pasando por un tramo bastante malo, que tienen solamente 2 victorias, pero están jugando muy bien. Así que va a ser bien complicado ir allí a tratar de sacar una victoria, pero como siempre, vamos a ir allí a ver si podemos sacar la victoria, jugar fuerte y a ver qué pasa, pero sabemos que va a ser un partido bien, bien complicado. No, siempre es bueno. Como base, el primer objetivo son las asistencias y acabar primero, pues habla bien no solamente de mí, sino también del grupo, porque las asistencias siempre he dicho, no solamente de uno ni de dos, son de dos y de tres y de cuatro. O sea, yo normalmente penetro con un bloqueo directo, que me tiene que hacer un buen bloqueo y después el compañero tiene que meter el canasto. Así que sería bueno acabar primero, pero no es el plan, el objetivo. El objetivo son otros, pero si acabo primero, pues bien contento. Pues no sé, yo creo que aquí contra Sevilla lucimos muy bien, jugamos y el partido de Valladolid también yo creo que fue un partido bien trabajado y bueno, pero me quedaría con el Caja Laboral. Creo que ir allí, que nadie se esperaba que sacáramos una victoria, ir allí y sacar esa victoria yo creo que significó mucho para el club, para nosotros y creo que ha sido el mejor partido de nosotros. Nosotros nos quedamos a uno de la Copa la afición llegó primero, arrasó con la temporada. Sinceramente, jugar aquí siempre ha sido un espectáculo y en verdad que uno se siente bien querido por el apoyo que tiene con esta afición. Y también de vez en cuando no lo haces bien, pues lo sientes también por ellos, porque sabes que siempre están ahí apoyándote y dando el máximo y se merecen lo mejor y pues siempre que salimos a la cancha, si alguno se lo olvida, pues Moncho siempre está ahí para recordarnos que tenemos una afición de las mejores de España, si no, y que tenemos que dar el máximo no solamente por nosotros, sino también por ellos. En general, súper contento. O sea, siempre quería tener una familia, siempre tenía pensado en tener un nene de primero y me salió, gracias a Dios, me salió un nene primero. Así que súper contento. Y llegar a casa como un día, como que uno tiene un mal partido, llegas a la casa súper súper deprimido y de repente ves al nene sonriendo y ya se te olvida todo. Así que gracias a eso, pues en verdad que no solamente me ayuda mucho también llegar a casa y de vez por primera vez me olvido un poco de los partidos y puedo pensar en otras cosas.